So today we're going to be working and talking about the time, you know, making questions, you know. How do we ask for the day, for example? You're going to, you know, you guys are going to learn how to ask, you know, what day is today, which month, what day is, what month, you know, what year. We're going to be working a little bit with the question word what. We're going to be working, you know, with the time, days, months, you know, seasons, years, you know, things like that. Entonces, ahí está. Vean aquí esta pregunta. Take a look at this question. Creo que es muy sencilla, ¿verdad? La pregunta creo que sí todos la comprenden. What day is it? Pero ¿cómo está estructurada la pregunta? Fíjense, ¿cómo en nuestra mente hacemos, está hecha la pregunta? Dice, what day is it? Aquí viene Hugo, muy bien. Como pueden ver, estamos utilizando el verbo be, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos estamos refiriendo, porque estamos utilizando el pronombre del sujeto, el it, ¿no? Tenemos el question word, tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. El objeto, pues, en este caso, del cual queremos saber, puede ser el día de la semana, que es el it. El Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Sabían que es bien importante pronunciar adecuadamente los días de la semana? Creo el más difícil de pronunciar y el que más se les complica a los alumnos es el día, es este, Saturday. Es el más difícil. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciación? Veamos, por favor, a ver. I think, you know, this one is pretty easy, you know. Sunday. Sunday. A ver, todos practiquen. Quiero escucharlos. Sunday. Practiquen. Practice. A little bit. Sunday. ¿Qué significa para ustedes Sunday? ¿Ustedes saben qué significa Sunday para ustedes? What is Lunes. Sunday? Sunday. This one. Sunday. What is that? Domingo. Pero ¿cómo pudiéramos interpretarlo? Miren. ¿Cómo lo interpretaríamos? Ajá. Extraño. A ver. Por ejemplo, mire. Fíjense que, vean esto en Sunday, miren. Déjenme agarrar aquí la pluma, miren. Fíjense cómo la palabra Sunday está dividida en dos, miren. Tenemos Sun. ¿Qué significa Sun? ¿Qué significa para ustedes Sun? Esto que tengo aquí escrito. What is that? ¿Qué significará sun? ¿Alguna idea? ¿Ustedes saben? Sol. El sol, correcto, muy bien. Y fíjense, luego le agregan la palabra day. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Por qué pusieron así? ¿Por qué? ¿Por qué se llama este día Sunday? Esto es en el inglés. ¿Es el día del qué? ¿Día de qué? ¿De qué es el día? Día del sol. Día del sol, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Sunday, día del sol. Entonces, Monday, ¿qué día será? Viene de esta palabra, miren. Fíjense. ¿Qué significa esta palabra? Moon. ¿Qué significa para ustedes? Moon. The moon and the sun. The moon. La luna. La luna. Entonces, ¿de quién es día? Aunque aquí usan una O nada más. Entonces, ¿de quién es día? ¿De quién será día? ¿De quién? El día de la luna. El día de la luna, exactamente. Día de la luna, ¿verdad? Entonces, Monday, fíjense. Qué fea me salió. Monday. Bueno, Tuesday. Ajá. ¿De dónde vendrá esa palabra Tuesday? A ver. Tuesday. Bueno, tenemos Tuesday, Wednesday. Es que todos tienen un significado, pero este el Tuesday se me olvidó.
Wednesday, luego tenemos Thursday, Friday y Saturday. Por ejemplo, Saturday, que me acuerdo, viene de esta palabra, mire, vienen de este. Fíjense esta palabra. Vamos a ver qué tal me sale. Saturn. ¿Qué significa Saturn? ¿Qué significa esta palabra? Saturn. ¿Qué planeta es? Saturno. Exactamente. Entonces, ¿de quién es día aquí? ¿De quién? Saturday, de Saturno. Entonces, fíjense cómo estamos usando para nombrarlos. ¿Quién hizo esto? Esto lo hicieron los romanos, fíjense. Fíjense que nombraban a los días el día del sol, de la luna, de Saturno, ¿sí? Wednesday es... Olvidé los demás, por ejemplo. Pero más al rato pudiéramos investigar, por ejemplo, en el internet. Pudiéramos investigar qué es los significados de Tuesday, Wednesday y Thursday, ¿sí? Por ejemplo, los nombres de los planetas, pues tenemos Mercury, then we have, what are the names of the planets in English? We have Mercury, Mars, Earth, we have Jupiter. I think Jupiter is Thursday. Por eso se llama jueves también en español, porque viene de la palabra Jupiter. Viene de ahí. So we have Jupiter, you know, y así te vas. Entonces sí tienen un significado. Pero bueno, eso no es muy relevante. Entonces vean cómo es. Lo que sí quiero que ahorita aprendan es cómo preguntamos qué día es hoy o qué día es. Entonces tenemos, so what day is it? Fíjense, what day is it? Y si quisiéramos preguntar qué mes es el día de hoy, ¿qué hiciéramos? ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Cómo lo diríamos la pregunta? ¿Cómo pudiéramos nosotros decir qué día, qué mes es hoy? ¿Cómo lo haríamos? What month day? What month? Vamos a ver, vamos a escribirlo por aquí. What month is? Ay, ya lo escribí mal, espérame. Ya lo escribí mal. So, what month is it? Exacto. ¿Y el año? ¿Cómo preguntaríamos el año? ¿Cómo preguntaríamos el año? ¿Cómo lo preguntaríamos? What year is it? Sería what year? What year is it? ¿Y cómo preguntaríamos las estaciones? ¿Qué estación del mes es? ¿Cómo preguntaríamos si es primavera, invierno? ¿Cómo se dice estaciones del año? Las estaciones. Se dice season. Entonces preguntaríamos, what season is it? What season is it? ¿Y la hora? ¿Cómo preguntaríamos la hora entonces? ¿Cómo preguntaríamos? Entonces vean que nada más estamos sustituyendo la palabra day. What time is it? What day is it? What month is it? What year is it? Vean que son simplemente así de fácil. Estamos sustituyendo la palabra day por lo que queremos saber, ¿sí? Entonces, decíamos, este es Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Por ahí tengo un video de la pronunciación de esos días. Lo voy a buscar y se los voy a compartir. Practíquenlo, sí es importante. Sí me gustaría que ahorita lo practicaran, claro. Pero los veo muy tímidos. So, what day is it? ¿Cómo respondemos? It's Friday. Vean que aquí tenemos nosotros abreviado. Vean que tenemos abreviado lo que es el iris. Vean que estamos abreviando el iris aquí. It is Friday. Este it, ¿a qué se refiere? ¿A qué palabra está sustituyendo? ¿Qué sujeto? El day. Está hablando y sustituyendo este sujeto, day. O sea, pudiéramos decir, de, fíjense aquí le voy a escribir, the day, perdona mi letra, pero así con la pluma me sale, the day is,
Vean aquí. Friday. Vean aquí. Entonces, ahí tenemos. Es como si estuviéramos, esto de decir, it is Friday. Vean aquí. It is Friday. Es como decir lo que tenemos aquí abajo. The day is Friday. Entonces, simplemente, pues, para decirlo más rápido y no repetir la palabra day, pues, usamos el it. Ustedes ya lo saben. Utilizamos los pronombres del sujeto. It is Friday. Y luego todavía lo podemos decir más rápido abreviándolo. It's Friday. Más corto, más rápido. Oh, it's Friday. It's Friday. ¿Ok? Permítame para borrar esto. So, what day is it? Oh, you know what? It's Friday. It's Saturday. What month is it? Vean lo que les decía. Simplemente estamos sustituyendo el sujeto day por month. It's October. You know, it's June. What month is it? It's October. What year is it? It's 2015. What day? Aquí también pudiera ser así. Bueno, hay dos formas de decirlo. Podemos decir como los de arriba. What day is it? O podríamos preguntar, what is the day today? Ah, perdón. Hay una diferencia. Aquí están preguntando the day. Fíjense esta pregunta de la... Aquí preguntan, what day... Aquí están preguntando acerca de... Permítanme. De esto, miren. Day. ¿Cuál es la diferencia entre day y date? ¿Quién me lo dice? What is the difference between day and date? What's the day today? It's June 8th. It's the 8th of June. So, ¿cuál es la diferencia? Ustedes lo saben. Date se puede usar para algo más específico. Cerca, pero sea. Fíjense, es lo que yo les escribo en el pizarrón todos los días, al inicio. Esto. The day. Es la fecha. ¿Y esto qué viene siendo? ¿Aquí qué estamos preguntando? Y aquí te dice nada más, mira. Friday. Friday. Entonces, dice, what day is it? Oh, it's Friday. Aquí nada más te están preguntando, te están pidiendo el día de la semana. Pero aquí te piden la fecha. Que incluye el por ejemplo, podemos agregar inclusive el año, el día, ¿sí? Todo podemos agregar. It's June 8th. Inclusive aquí en la fecha pudiéramos agregar it's Saturday or it's Friday the 8th, you know. Pudiéramos agregar también en la fecha el día de la semana, el mes, también podemos agregar todo eso. Hay muchas formas de escribir la fecha. Aquí tenemos dos. Ahorita les voy a decir dos más. Otras dos formas de escribir también la fecha, más larga todavía. Podemos simplemente decir, oh, it's June 8th. Pero no, le falta el año. Aquí pudiéramos decir, ok, it's June 8th, fíjense. Podemos también poner aquí la TH. Ahorita les voy a explicar esto de la TH. Ok, it's June 8th, 2022, period. Podemos hacer esto también, ¿sí? O podemos sin el mes. It's the 8th of June. Wow. No, pero ahorita vamos a trabajar más a fondo. Vean que para hacer la pregunta de la fecha, estamos utilizando aquí el is, nada más que aquí está abreviado. Aquí estamos abreviando el is con el apóstrofe. What is the day today? Entonces vean que para preguntar la fecha, ahora sí estamos utilizando un auxiliar. En cambio aquí, para preguntar el día, el mes, el año, primero es el question word, el sujeto y después el verbo. Miren. Aquí el is está funcionando como verbo. Ven, aquí está funcionando como verbo. En cambio, aquí el is está funcionando como un auxiliar. Aquí funciona como auxiliar. Aquí está funcionando como un auxiliar. Porque primero es aquí el question word, el auxiliar, el sujeto. O verbo, lo podemos también considerar. Bueno, let's continue. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Ahorita lo vamos a volver a repasar. Ahorita que trabajemos, no se preocupe. If you have any question, let me know. Okay, now the time. Vean aquí otra vez.
¿Quién es el sujeto aquí del que estamos hablando? Bueno, the time. Vean aquí. You're going to be talking about the time. So question word, what time is it? Okay, it's 5. It's 5. Inclusive puedo agregar aquí, it's 5 or what? O'clock. Podemos agregar aquí esto. O'clock es en punto, significa, o del reloj. Ok, entonces, el it, ¿a qué se refiere? A esta palabra. O sea, estamos diciendo the time. Nosotros aquí estamos diciendo the time. Vean aquí. Estamos sustituyendo el it por la palabra time. So the time is 5. 5 o'clock. The time is 5 o'clock. Okay. Very good. Muy bien. Next. O pudiéramos decir it's 5. Podemos escribirlo en la cuestión de la hora. Podemos usar números o podemos usar letras. Ok. It's 5 o'clock, como ya lo había dicho yo. It's 5 con letra o'clock. Y pudiéramos agregar la palabra PM. Sí, pudiéramos agregar la palabra PM o pudiéramos también agregar esto. AM. También, ¿no? Cualquiera de los dos. Ok. Vamos a ver. Next. Okidoki. American English. Fíjense que en el inglés americano usamos los dos puntos. Pero en el británico solo se usa uno. Mismo. In British English we use only one period. Ok. Take a look at this here. Curioso. Dato. Ok, bueno, let's continue with this. What day is it today? Today. ¿Quién me lo responde? Ver. What day is it today? En inglés. What day is it? Oh. What day is it? Do you know what day is it? It's Saturday. It's Saturday. Very good. Ok, como que no me da la opción de escribir aquí. No, no me la da. Muy bien. What month is it? Who wants to answer? What month is it? What month is it? It's what? You know the month of the year we are? It's June. And what year is it? It's 2022. And what's the day today? The day today is, okay, today is Saturday, okay, the 8th. Or we can say today is, it's Saturday, okay, June 8th, 2022. Ahorita lo escribimos la fecha. Okay, let's continue. What day is it? ¿Qué responde aquí la señorita? Le están preguntando. What day is it? It's Sunday. A ver aquí, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué le están preguntando aquí? ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Quién me hace esa pregunta? What day is it? What day is it? Muy bien. ¿Cómo sería esta pregunta? ¿Quién me hace esta pregunta? Falta la pregunta aquí. ¿Cómo se hace? You guys tell me. What month is it? No, aquí no preguntan solo por el mes, sino por toda la fecha. What day is it? What's the day? So, oh, what day is it? Oh, me equivoqué yo. Porque vi toda la fecha. Oh, creo que aquí se equivocaron más bien. Esto está mal. Sí, está mal porque no, aquí dice what day is it. ¿Saben qué? Esta pregunta está mal porque nos da esta fecha. Sería, la pregunta debería ser what's the day today? Debería ser como esto, miren. Déjenme ver. Debería ser como esto, mira. Ahorita se las pongo. Como esto. Ahí está. Esto debería ser. What's the day today? Ahí se equivoca. Pero lo voy a arreglar. No me he dado cuenta de ese error. Ya lo arreglo. Ok. ¿Cómo preguntamos esto? ¿Cómo le preguntan al señor? La hora.
A ver, una idea en voluntario. ¿Algún voluntario, voluntario? Oh my God. Odalis y su mamá tienen COVID. Un saludo para Odalis. Espero y se encuentre mejor. Wow. Increíble. ¿Alguien sabe cómo hacer esta pregunta? A ver, ¿cómo preguntamos qué hora es? Anímense. A ver. Hugo, ¿cómo preguntas qué hora son? What time is it? Muy bien, what time is it? Very good, so what time is it? And the next one? Oh no. Qué barro. A ver, ¿cómo será? Ahorita lo dijimos. What's the day today? Este era el que me refería. So what's the day today? The 3rd of May 2012. Okay. Very good. So, vamos a continuar. Muy bien. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Ah, mira, aquí está Carlos tratando de entrar. ¿Cuántos somos el día de hoy? Poquitos. Odalis está enferma, le mandamos saludos. Y yo creo que Leslie todavía sigue enfermita porque no entró. Y José Armando, me imagino que tal vez también sigue enfermo. Porque está enfermito también. Terrible. Saludos, chicos. Muchos saludos y que se mejoren pronto. Muy bien. Okidoki. Creo que ya muchos nos hemos contagiado, ¿verdad? Bueno, aquí están, chicos, algunos ejemplos, ¿no? De las preguntas. Aquí están los ejemplos de las preguntas de lo que ahorita estábamos haciendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios donde ustedes van a tener que hacer las preguntas, ¿no? Les va a tocar a ustedes hacer las preguntas. Recuerden que todos vamos a participar. Todos. ¿Quién se va a animar a ser el primero? Todos inician con what. O sea, démonos cuenta. Todos inician con el what, ¿no? Todos, todos. O sea. Entonces, ahorita estamos trabajando el what. Vean ahí. Questions with what. Y estas preguntas están hechas en presente simple, fíjense. Están hechas en presente simple. ¿Pudieran hacerse estas preguntas en pasado? ¡Claro! Estas mismas preguntas se pueden hacer en tiempo pasado, en futuro. Todo, o sea, es simplemente cambiar auxiliares. Y ya más adelante se los voy a enseñar. Muy bien, la primera. Ashley, would you like to begin? What day is it? So what day is it? A ver, practícala. What day is it? What day is it? It's Wednesday. Muy bien. A ver, pregúntale. Hazle esa pregunta a Nielin. Hazla tú. A ver, ahí te van a preguntar a Nielin. Tú le vas a contestar a Nielin. It's Wednesday. It's Wednesday. Pregúntense, pregúntense. Hay que practicar la conversación. Yeah. Sí, dile, Angelin, what day is it? Pregúntale. Angelin, what day is it? Ajá. It's Wednesday. Eso, mira qué bonito le salió el Wednesday así en inglés. Muy bien. Ahora tú, Angelin, pregúntale a Bri. Esta, la dos. ¿Cómo es esa pregunta? Tú le vas a preguntar a Bri y Bri te va a contestar la B. Abril, what time is it? What time is it? Excellent. What time is it, Abril? It's 11 o'clock. Excellent. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Abril, can you please ask Yaretzi?
What month is it? Yeretsi. Yeretsi, Dayami, what month is it? Do you know the month? What month? It's what? It's Yeretsi, are you there? Are you there, Yeretsi? Are you there? Please answer. A ver, Yeretsi, responde. Oh, ahí está, ya va a responder. Te preguntaron la tres. What month is it? It's June. ¿Cómo se pronuncia? June. It's June. It's June. A ver, practica. It's June. It's June. Aquí fíjense en este. No se escucha. No. Solo se ve que está moviendo su boca en la en el video. Ahora, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Sí, okay, ma. So take a look here, guys. Here we have the month of the year. Months of the year. So we have, vamos a practicar. Pongan atención y vamos a practicar los dos. January. February. A ver, este, creo que el más difícil es esto. February. A ver, todos, February. Ah, fíjense que hay como un debate, también por ahí tengo un video, ¿eh? También tengo videos de la pronunciación de los meses del año, ¿eh? Y hay en cierta forma así como un debate de cómo se debe de, permítanme.